Integrantes de la División Policial de Chincha hallaron una mototaxi roja de placa 2196-8D abandonada en el barrio El Tigre. Los vecinos alertaron a los efectivos, quienes se constituyeron hasta el lugar. Mis amigos de Canal 2, bueno, nos encontramos ante la presencia de una mototaxi roja de placa 2196-8D que ha sido pues remolcado por personal de la División Policial de Chincha a cargo del técnico Valdivia Manuel, con ayuda de la móvil 73, la camioneta, para poder realizar el traslado hasta el depósito de la comisaría de Chinchas. Bueno, lo que ha sucedido es que los vecinos del barrio El Tigre, exactamente en el pasaje San Mateo, denunciaron a la comisaría que esa moto pues estaba en condiciones sospechosas y estaba abandonada en plena vía pública al costado de una vivienda en construcción en el barrio El Tigre. Por ello es que el personal de la policía se trasladó hasta el lugar de los hechos y pudo traer la moto hacia la comisaría. Hasta el momento se sabe que las investigaciones continúan para determinar quién es el dueño. Están bien haciendo las averiguaciones para ver si es que hay algún tipo de denuncia por la desaparición de esa mototaxi que está pues actualmente en el depósito de la División Policial de Chincha.